Ya está viendo, ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya. Vaya. Van a disculpar errores técnicos. Habíamos quedado en lo que es la limpieza y los desinfectantes. Y habíamos visto que uno de los desinfectantes que es más importantes y más utilizados en todo caso es la lavandina, que ustedes conocen. Y que esa lavandina, para que actúe como desinfectante, tiene que hacerse o diluirse al 0,5% o tiene que diluirse al 1% para que pueda actuar. Ustedes seguro que ya saben, porque utilizan hasta en sus domicilios, deben utilizar como un medio y para la prevención. La lavandina, si ustedes se fijan en la pantalla, viene a distintas preparaciones o concentraciones. Vienen al 5%, al 6%, al 8%, al 10%, 14%, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ese porcentaje con el que viene tenemos que diluirlo al 0,5% para que pueda actuar como desinfectante o al 1%. Eso ya saben. En esa tablita nos están dando más o menos cuál es la fórmula o la forma en cómo se puede diluir al 0,5%. Si nosotros tenemos y ustedes en su domicilio tienen la lavandina al 5%, es la X5 que se llama, lavandina X5, esa viene al 5%. ¿Qué es lo que se hace a esa lavandina? Si ustedes gustan, lo multiplican por 2, 5 por 2, 10, menos 1, 9, 9 partes de agua por una de lavandina. La otra que viene al 6%, multiplíquenlo por 2. 6 por 2, 12. Menos 1, 9, 12 menos 1, 11. 11 partes de agua por una de lavandina. La otra que viene al 8%, multipliquen por 2. 2 por 8, 16. Menos 1, 15. 15 de agua por una lavandina. O sea, esta es una operación mucho más práctica, porque ustedes saben la fórmula que nos dan es dividir la concentración que tenemos o que está en el mercado por la concentración, o dividir entre la concentración que se quiere, entre 0,5. Y eso hay que restar uno. Pero es mucho más fácil, como les estoy explicando, a la concentración que usted se encuentra en el mercado, la multiplican por 2, le quitan 1, que sería eso de la lavandina por lo de agua. Si viene al 10%, 2 por 10 es 20. Menos 1, 19. 19 partes de agua por una de la lavandina. Si viene al 14%, 14 por 2, 28. Menos 1, 27 de agua por una de la lavandina. Eso es cuando se hace al 0,5%. Pero también podemos preparar al 1%, que también se requiere al 1%. Ese porcentaje que tiene ya la presentación o disponible en el mercado, ya no multiplicamos. Simplemente, ¿qué hacemos? Les restamos 1. Si está al 5%, menos 1 es 4. 4 partes de agua por una de lavandina. Y tengo al 1%. Si viene al 6, ¿qué hago? Les resto 1. 5. 5 de agua por 1 de lavandina. Y estoy teniendo al 1%. Si viene al 8, tengo menos 1, 7. 7 de lavandina por 1 de 8. Entonces, si nosotros vamos a diluir la concentración al 1%, no tengo que multiplicar, no tengo que hacer nada. Simplemente les resto 1, la unidad. Y eso me da por agua por 1 de lavandina. Si quiero diluir al 0,5%, ¿qué tengo que hacer? Multiplico por 2, menos 1, eso de agua por 1 de lavandina. ¿Sí? Entonces yo creo que está clarito, incluso en su casa, para que puedan utilizar. Ahora, hay que tener en cuenta un aspecto que es bien importante cuando uno ya prepara la lavandina y que es ya un desinfectante, que es el hipoclorito de sodio, eso es un nombre químico, ¿cierto? Pero nosotros en el mercado conocemos como lavandina. Esa preparación, ya sea al 0,5% o al 1% que vamos a utilizar nosotros como un desinfectante, tiene una característica bien especial, que su acción dura solo 24 horas, así preparada.
Entonces podemos utilizar esa preparación en las 24 horas. Pasadas las 24 horas, pierde la acción desinfectante. Ya no sirve, es agua. Entonces, ese es un aspecto que tiene que tomar en cuenta cuando utilizamos, porque muchas veces yo he visto en algunos hospitales, en algunos servicios, que uno lo guarda a veces en la casa. Ah, no, ya está preparadita y voy utilizando de acuerdo a lo que necesito por día. Y no puede ser, ya no sirve. Entonces, para cada uso, tenemos que hacer la preparación. Si en la casa ustedes van a preparar, esa lavandina solamente dura para 24 horas. Al día siguiente, a las 48, 72 horas, ya no tiene esa acción. Están utilizando agua que no es desinfectante. Entonces, hay que tomar en cuenta, por favor, ese aspecto que es importantísimo. Entonces, la lavandina concentrada no tiene actividad como desinfectante. Es por ello que debemos realizar siempre la dilución. Porque muchas veces, no, yo prefiero utilizar pura, yo utilizo pura la lavandina para desinfectar, o el hipoclorito de sodio para desinfectar en el pediluvio, por ejemplo, ponen en las casas para ingresar. No sirve, porque no actúa como desinfectante. Para que actúe, hay que diluir. Y sin dilución, a veces se utiliza como ¿qué? Como blanqueador, para blanquear la ropa, ¿cierto? Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto que es muy importante con la lavandina. No sé si tienen alguna consulta a este respecto, porque me parece que es importante. No solamente esto utilizamos en el hospital, lo utilizamos también en nuestras casas. Entonces hay que tenerlo más en cuenta y que es un buen desinfectante que nos permite a nosotros prevenir la contaminación o las enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esa lavandina que está preparada? Que es el hipoclorito de sodio diluido al 0,5% o al 1%. Entonces, nosotros utilizamos eso para desinfectar material contaminado. Y para eso tenemos que tener preparadas la solución de hipoclorito de sodio al 0,5% o al 1%. Es decir, la lavandina diluida. La solución así preparada puede utilizarse para desinfectar material, descontaminar desechos antes de su eliminación o simplemente para limpiar superficies susceptibles a la contaminación. Entonces, nos puede ser utilizar y se puede utilizar para desinfectar las superficies, las camas, desinfectar las mesas, desinfectar algún objeto, algunas cosas, se puede utilizar con esa lavandina. Ahora, cuando nosotros queremos hacer, hemos hecho una curación, por ejemplo, y tenemos el material, la aguja, el portaagujas, tenemos las pinzas, que tenemos que desinfectar porque ha estado en contacto con sangre. ¿Qué hacer? Se tiene que sumergir al hipoclorito de sodio, ya sea al 0,5% o al 1%, todo material contaminado, y hay que dejar durante 20 minutos y luego proceda con el lavado común. De esta manera se asegura la total desinfección. La solución así preparada actuará como desinfectante de alto nivel. Otro aspecto que tienen que tomar en cuenta es que si nosotros vamos a desinfectar material que está contaminado, como les digo, una curación, algo que han hecho en la casa o donde sea, se tiene que poner a esa concentración de del hipoclorito, pero hay que dejar que actúe 20 minutos. Porque si no actúa 20 minutos, no es desinfectante. Entonces, ese es otro aspecto importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos del desinfectante de alto nivel, que es el hipoclorito de sodio al 0,5% o al 1%. Habíamos visto que cuando se utilizan agujas, por ejemplo, esas agujas tienen que ponerse en un recipiente que sea duro de plástico. Normalmente, y eso lo ven seguro, ustedes ya han visto en los hospitales cuando entran al servicio de enfermería donde se hace curación. Cuando las agujas ya están en la mitad o las tres cuartas partes de ese recipiente, que se tiene que echar la lavandina, ya la diluida al 0,5 o al 1%. Una vez que se ha echado y están ya las agujas, etcétera, ya cubiertas por la lavandina o el hipoclorito, se tiene que dejar 20 minutos que actúe. Una vez que ha actuado ya los 20 minutos, entonces ya se tiene la seguridad de que ha desinfectado y ha matado microorganismos que podían estar presentes. Y esa dilución o ese líquido ya se lo puede
utilizar y se puede desechar en un lavabo, se puede echar en una canaleta, etcétera. Y luego se tapa eso para poder botar al casito que viene de desinfectantes o al casito que se llama de infección. Debido a ver los hospitales, van un casito blanco que va a recoger solamente el material que es infeccioso. Entonces, así es. Y sin matar, no podemos ponerle ese recipiente que tenemos con toda la azúcar, taparlo y botarlo. No, no podemos. ¿Por qué? Porque está contaminado. Y eso muchas veces donde vaya, al botadero, donde quieran, a veces se abre. A veces hay gente, hay niños que están por esos lados, abren, está contaminado. Entonces tiene que siempre hacer el tratamiento para la desinfección. Una vez que se ha desinfectado, recién se puede eliminar. El uso de antisépticos que utilizamos en los hospitales. Un antiséptico es una solución química que sirve para reducir o remover el número de microorganismos en la piel y en las mucosas sin causar daño ni irritación. Entonces, los antisépticos utilizamos así. El alcohol iodado, el gel, etcétera, se utilizan, limpiamos, etcétera. ¿Para qué? Para reducir, remover o matar los microorganismos. Y no tiene que causar ningún daño a la piel. ¿Qué clases de antisépticos se utilizan? El alcohol al 70%, usted sabe. Se utiliza la povidona iodada al 8% para hacer lavados quirúrgicos, y eso usted sabe. Cuando se va a hacer, entrado a ayudar seguro a hacer una cirugía, el campo quirúrgico donde se va a hacer en la piel se lava con la povidona iodada al 10%. Y con eso se esteriliza la parte de la piel donde se va a hacer la incisión, donde se va a poner el bisturí y cortar para abrir la piel, ¿sí? Y también se utiliza el alcohol iodado. Una cosa es la povidona iodada y otra es el alcohol iodado al 10%, que también sirve para hacer esos campos quirúrgicos o para desinfectar. Es importante tomar en cuenta también el aprovisionamiento de agua. ¿Qué es lo que se tiene que hacer por bioseguridad? El mantenimiento de los tanques deberá ser mensualmente. Tiene que haber un control bacteriológico y el encargado es el personal del servicio y de mantenimiento. En todos los servicios, en los hospitales, existen siempre abastecimiento de aguas y tenemos depósitos. Esos depósitos se tienen que hacer siempre un mantenimiento especial para que se pueda tener garantizada de que la provisión del agua está realmente adecuada y sin contaminación. Lo mismo se hace el control de vectores. Se utilizan mallas milimétricas en las ventanas, se hace la desatización, la fumigación de los ambientes. Últimamente saben, todos los hospitales se tienen que hacer por norma, hacer una fumigación de los servicios de cocina, etcétera, desatización, donde existe la parte de donde se guardan los productos alimenticios, etc. Entonces, cada servicio clínico debe notificar oportunamente al Comité de Bioseguridad la presencia de vectores en algún caso que exista. Ustedes ya saben que en cada hospital existe un Comité de Bioseguridad que se encarga justamente de la bioseguridad a través de sus subcomités que existen, el de IES, de infecciones hospitalarias, en los comités de residuos sólidos, etcétera, que se encargan de ver que no exista ningún foco de contaminación o algo para que pueda producirse infecciones dentro del hospital. Dentro de los infecciosos hemos visto que existen residuos de la subclase A3 y A1. ¿Cómo se hace la desinfección de eso? Por ejemplo, en los hospitales, en las maternidades donde hay nacimiento de guaguas y hay placentas. Las placentas se tienen que desinfectar para que se las pueda eliminar. Entonces, se tiene que ver qué agente es el que va a producir esa acción bactericida. Por ejemplo, bacterias, la que al vivo ustedes conocen, que se compra en el mercado para hacer incluso las construcciones en las casas, para pintar la cara. Entonces, eso sirve también como un bactericida que se puede utilizar. Entonces,
placar frente a 5 causantes de infecciones intrahospitalares. En el INLASA, por ejemplo, en La Paz, en el Instituto Nacional de Laboratorios, se aprobó la efectividad de cepas bacterianas. Resulta que la cal viva o el óxido de calcio, que es su nombre químico, se comporta como un bactericida impidiendo la proliferación de bacterias y de patógenos. Entonces es importante tomar en cuenta que el óxido de calcio se utiliza en las maternidades. ¿Qué es decir, los anatomopatológicos? La placenta. Fíjense, ahí está la placenta, se la cubre con la cal viva y se hace un escurrimiento completo de la sangre en un recipiente especial con cola de, que tiene que ser de metálico en todo caso. Se cubre completamente con cal, es decir, la pieza debe estar deshidratada y posteriormente debe eliminarse como residuo infeccioso en una bolsa. Entonces ya se lo puede eliminar, ya está desinfectado, ya no tiene ningún patógeno, ya no hay riesgo de poder. Miren, estos son los procedimientos como se tiene que hacer el tratamiento de los residuos con cal viva. En la parte 1, una vez que la placenta ha sido expulsada, esta se debe ser colocada en el recipiente que permite una eliminación de mayor cantidad de sangre posible. Luego de la placenta se coloca en un recipiente donde contiene sal o la cal para cubrir completamente, y la están cubriendo completamente, y la placenta, una vez que está completamente cubierta con la sal, es eliminada como residuo infeccioso en una bolsa rota. Entonces, ese procedimiento se realiza también frecuentemente. Aquí ven cómo se está haciendo algunos otros materiales anatomopatológicos, también con la misma cal viva, para que se pueda hacer la desinfección correspondiente. Luego es importante tomar en cuenta también de que el tratamiento de los residuos en lugar de generación. ¿Dónde se generan los residuos? Generalmente en los consultorios, en enfermería. Y es importante que se tiene que hacer ese tratamiento en esos lugares donde se genera para poder prevenir las infecciones. Entonces se hace con la finalidad de evitar los riesgos que pueden ocasionar los residuos en la manipulación posterior y se debe establecer un tratamiento de los mismos en lugar de su generación. Luego, en los hospitales, una vez que ya tengamos eso, hay un plan de contingencias que puede ser aplicado cuando existen ciertas dificultades. Por ejemplo, existen diferentes accidentes que pueden ser en los hospitales o que puede ser en cualquier otro lugar. ¿Qué tipo de accidentes? Heridas, lesiones, pinchazos, salpicaduras. ¿Sí? Y estas nos pueden dar, obviamente, como consecuencias, alergias, infecciones, sensibilización de medicamentos, intoxicación, puede haber cáncer, hepatitis B, VIH, SIDA, se puede transmitir a través de esas. Entonces tenemos que tomar en cuenta y tomar acciones y tener un plan de contingencia, qué es lo que se va a hacer en cada uno de esos casos. Y en los hospitales existen estos planes de contingencia. Entonces, procedimientos de accidentes, qué es lo que se puede hacer cuando hay un accidente, una herida, lavar la herida o el pinchazo con abundante agua y jabón. Evitar el uso de cepillos, de detergentes líquidos irritantes. No se puede utilizar cepillos. Ustedes cuando ayudan en una cirugía utilizan para su lavado de manos un cepillo. Pero cuando está ahí una herida, una escoriación, no pueden utilizar. ¿Por qué? Porque lo va a irritar peor la cirugía y lo vamos a hacer que pueda ser una fuente de infección. Y luego se tiene que hacer la aplicación de desinfectantes. Cuando hay accidentes, lavar con abundante agua la mucosa, la nariz, boca, ojos y piel donde recibió la salpicadura o secreciones de fluidos. Reportar al Comité de Manejo de Sólidos Hospitalarios del Establecimiento de Salud y luego llenar el registro de accidentes. Existe una hoja, una ficha donde se tiene que llenar el tipo de accidente que ha existido, la hora, el servicio, qué tipo de lesión, quién ha informado, cómo ocurrió, etcétera. Se tiene que hacer toda investigación en el hospital para poder hacer. Esto lo maneja aquí el Comité de Bioseguridad de cada hospital. ¿Para qué se hace cuando hay algún procedimiento que tenemos que realizar cuando existen algunos accidentes con el material que se está eliminando, con los desechos que se eliminan, con los residuos que en el hospital han sido acopiados para poderlos eliminar, pero a veces existen algunos accidentes que lo vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Primero se tiene que disponer del equipo de protección necesaria,
Es importantísimo el barbijo, los guantes, mantillas, botas, que lo utiliza el personal de servicio. Tiene que cumplir las normas de bioseguridad que son obligatorias para el manejo de SIDS. Tiene que tener las vacunas, ya hemos visto la hepatitis, tétanos y actualmente el COVID. Tiene que estar en los esquemas completos, tiene que haber controles médicos anuales. Todo el personal de salud tiene que tener un control médico anual. Y luego tiene que ser obligatorio el uso de los elementos de protección individual, como ya hemos visto. Tiene que haber ciertas precauciones en caso de algún accidente. Por ejemplo, precauciones contra agujas o objetos punzantes que no toquen los vidrios con las manos. Estas dos. Aquí se ha caído una jeringa que estaba con sangre. Entonces, lo que está haciendo este responsable, esta persona que es la que se encarga de limpiar, está alzando con cartón, no directamente con la mano, porque puede sufrir un pinchazo. El guante, sabemos que los guantes son de vinilo y van a ser propensos de tener cualquier accidente o pinchadura. Entonces, esa es la forma de cómo se tiene que levantar en el hospital. Luego, ¿qué procedimiento se tiene que hacer cuando existe una rotura de la bolsa de los residuos infecciosos? Ustedes saben que en los hospitales hay tres tipos de residuos y que lo ven color rojo, azul y negro. Las bolsas rojas nos dicen que está habiendo material que es infeccioso y que tiene que tener cuidado en la eliminación. La negra es común, material común o residuo común, que se lo bota al caso basurero que pasa en la calle, etc. Y hay unas bolsas azules, que es material radioactivo, donde se elimina las ampollas que ya han pasado de los rayos X, los materiales líquidos que se utiliza, etcétera. Eso se utiliza y se bota en azul porque tiene que sufrir otro tipo de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como en esta parte estamos viendo esa bolsa roja que es de infecciosa rota y ha caído al suelo. Entonces, ¿qué se hace? Se le delimita el área con un papel absorbente, como están viendo así, y está delimitado donde ha tenido el accidente. Luego, ¿qué se hace? Se rocía con el desinfectante al papel absorbente. Hemos preparado, tenemos nuestro hipoclorito o cualquier otro material, o el alcohol, se va haciendo el rociado respectivo en esa parte donde está el área que se ha afectado. Hay que esperar 10 minutos. Una vez que se ha hecho, se dispone nuevamente al contenedor para poder abrir y utilizar con guantes y volver a meter a la bolsa lo que se ha derramado. Luego se vuelve a hacer con el desinfectante un rociado, esperar nuevamente 10 minutos. Luego se hace con el papel absorbente, se va secando adentro, de afuera hacia adentro, lo que se ha hecho. Una vez que se ha limpiado, se desecha una bolsa de desinfecciones, todo el material que se ha. Posteriormente se hace el trapeado del área afectada para poder eliminar luego una bolsa roja. Una vez que se ha hecho todo ese tratamiento, se hace la desinfección y se lava con abundante agua y jabón los guantes de goma que hemos visto que son especiales justamente para ese tipo de trabajo. Una vez que se ha hecho eso, se tiene que esperar 10 minutos para que después se saque y se haga lo que normalmente sabemos en lavado de manos con abundante agua jabón y se tiene que hacer un reporte al supervisor de lo que ha ido pasando. En bioseguridad tenemos que ver y tenemos que tener en cuenta un principio que es universal y que ustedes tienen que tomar muy en cuenta ahora, incluso en esta época y en este periodo de pandemia que nos encontramos. En bioseguridad se dice que todo paciente debe ser considerado como potencialmente infeccioso. Por lo tanto, sus fluidos corporales y todo elemento que tome contacto con los mismos son contaminantes. Y ahora, nosotros en esta época, en este periodo que estamos del COVID, tenemos que tomar y manejar un principio, y ese principio es que toda persona, ya no paciente, toda persona debe ser considerado como portador del virus que nos puede contagiar.
y por lo tanto tenemos que tomar las medidas necesarias para evitar el contagio. Ustedes saben que de cada 10 pacientes que están o que son pacientes que tienen o son portadores y que pueden contagiarse. Y por eso es que nosotros no debemos descuidar las medidas de bioseguridad. Es decir, utilizar siempre el barbijo. Utilizar siempre la distancia social o aplicar. Y el lavado de manos y desinfección, que es permanente y que tenemos que tomar siempre. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes y con esto hemos terminado lo que es la bioseguridad o ese tema que es importante, que si bien se habla de lo que es el hospital, podemos extrapolar nosotros en nuestra vida diaria, en nuestro quehacer y en nuestro domicilio para poder también de alguna forma prevenir la contaminación de lo que es o la enfermedad del virus o contagio. No sé si tiene alguna consulta, alguna duda, si no, ahí estaríamos. Lamentablemente, creo que he estado solo, no hay más, ni modo, así será. Que les vaya bien, cuídense. Hasta luego, doctor, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos el día lunes. Cuídense y feliz fin de semana.